muy buenas y lluviosas tardes. Muchas gracias por su asistencia y sobre todo darle las gracias a la maestra Mariana Rubio de los Santos. Por cierto, nuestra más joven expositora, así que felicidades. Bueno, ella estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, en donde colaboró como becaria de investigación en la línea de Arte y Educación del Departamento de Arte y más tarde en el Departamento de Arquitectura. Trabajó como asistente editorial para la revista Arquitectónica. Maestra con mención honorífica en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde becaria CONACYT se tituló con una investigación sobre daguerrotipos mexicanos. Desde el 2008 ha colaborado en diversos proyectos culturales, exposiciones, realizando investigación, curaduría, coordinación y capacitación. Actualmente es docente de Historia del Arte en el Colegio Francisco López Capillas, docente de la asignatura El Concepto del Arte a través del tiempo en la Universidad Iberoamericana y gestión y obtención de fondos para proyectos culturales en la Universidad de la Comunicación en la Ciudad de México. También colabora como asistente de investigación externa para el Programa Interdisciplinario de Políticas Educativas en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Pues te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos tu presencia. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que vinieron. Me da gusto tener público tan variado, porque generalmente me muevo como en ámbitos totalmente académicos y siempre es bueno como salirse un poco, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, bueno, yo les voy a platicar un poco sobre los primeros intentos de la fotografía como tal, la fotografía, la técnica fotográfica en conseguir el color. Porque realmente, como ustedes saben, pues primero fue la fotografía blanco y negro y después pues ya pasaron muchos años para que lograran conseguir el color real, ¿no? El pancromático, la sensibilidad pancromática. Entonces, en específico les voy a hablar sobre los daguerrotipos. El daguerrotipo es como el primer invento fotográfico que permitió que se conociera así a gran escala y que se comercializara. Es decir, yo, siendo una persona con mucho dinero, podía ir a una tienda y comprar una caja completa de todas las herramientas que iba a necesitar yo para tomar fotografías. Entonces, eso es como el primer momento en el que eso se hace posible. Eso es a mediados del siglo XIX, en 1939, perdón, 1839. Y entonces, es una técnica muy compleja porque conlleva, se utilizan placas de cobre. Aquí traje un ejemplo porque no es muy común que, o sea, yo les hablo de daguerrotipos y pues luego la gente no sabe ni qué y nunca ha visto uno. Hasta que se ve un daguerrotipo en vivo, entonces es cuando ya se entiende toda la complejidad de la técnica. Entonces, bueno, es una placa de cobre que está plateada, tiene ciertas, hay varios sistemas para que se platine, después se pule súper bien, se expone a ciertos vapores que la sensibilizan, ya sea yodo, bromo, ¿no?, con distintos tiempos, y una vez que ya está súper sensible, pues ya se toma la fotografía, y estas fotografías duraban más o menos como 30 segundos. Así, una exposición normal eran de 30 segundos. Una exposición rápida, ya cuando la técnica fue avanzando, ya se conseguían como de medio segundo o algo así, bastante rápidas, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no?, 30 segundos de posar así, sin no te muevas. Entonces, está difícil. Entonces, había toda una serie de como dispositivos y cosas que te ayudaban a posar y que no te movieras, porque la gente, uno de los usos principales de esta técnica fue el retrato, porque pues estaba como increíble que de pronto todo el mundo pudiera tener una foto de sí mismo, ¿no? Es como ahora con las selfies, pues todo el mundo se toma selfies a todo el rato, ¿no? Y ahorita, bueno, en el siglo XIX, pues esa fue como el primer momento posible que permitió eso. Entonces, pues la imagen final, ya una vez después de la toma, se pasaba a un cuarto de revelado en el cual se revelaba con mercurio, con los vapores del mercurio. Entonces el mercurio se queda pegado en la placa y genera una imagen pues muy interesante, como un espejo. Entonces aquí ahorita se los voy a enseñar, están chiquititos, porque generalmente este es el tamaño como más común
Y después también la gente pues, compraba más chiquitos, ¿no? Porque le salían más baratos. Entonces, no es, en un primer momento, pues no se coloreaban, ¿no? No había este avance técnico de tener, bueno, voy a conseguir el color real. Entonces, les voy a ir contando como distintas anécdotas a lo largo de toda esta historia de cómo fue que se fue encontrando el color. Este es un como un registro del diario de Ángel Calderón de la Barca. Ángel fue un diplomático español que fue muy importante para las relaciones internacionales entre México y España. Tanto Ángel como Fanny, su esposa, y llevaban diarios de los años que estuvieron aquí en México. Entonces, es bien bonito leer esos diarios porque nos enteramos como de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, nos sirve mucho para entender eso. El caso es que Ángel Calderón de la Barca era un fanático también del daguerrotipo y entonces él era así como un amateur, estaba aprendiendo él solo. Entonces, en su diario encontramos esta cita que dice, intento inútil, no salen los árboles. Él se iba a Chapultepec en sus tardes o en sus mañanas libres y trataba de fotografiar el paisaje, ¿no? Porque pues, como ustedes saben, el paisaje de Chapultepec es precioso. Entonces, pues vas ahí y dices, bueno, vamos a tomarle una foto, pero no salían. Y tiene varios registros así, que dice, no salen, no logro captar los árboles. Incluso le sale primero un retrato de Fanny que de los árboles. Entonces, pues bueno, esta imagen que está en el fondo es solo ilustrativa, no es ningún daguerrotipo, no tenemos de esa época de árboles, ¿no? Para 1845, Sebastián Camacho Zulueta, uno de los escritores mexicanos como pioneros en la ciencia ficción, es increíble, también era un fanático de la ciencia y de los descubrimientos de esa época. Entonces, él le dedica un artículo completo al invento del daguerrotipo. Y ahí describe muy bien cómo... O sea, que la técnica sí era increíble porque en verdad se podía capturar la imagen, pero que los colores no aparecían, ¿no? O sea, era imposible que no, que pues por más que quisiéramos verlos, ¿no? Y con su, pues así, con el romanticismo del siglo XIX se escucha muy bonito, ¿no? Cómo lo describe. Y pues sí, prácticamente todos estos colores de la naturaleza salían, aparecían grises y monótonos y sombríos. Incluso llegaban a compararlo entre un grabado, ¿no? Decían, bueno, es que esto parece más la técnica de un grabado que propiamente de una fotografía. Entonces, bueno, considerando esto, fue como una de las, como de los deseos que permitió que muchísimas personas de todo el mundo estuvieran buscando cómo llegar a capturar los colores de la naturaleza, ¿no? Los colores reales. Entonces, bueno, este solo es un ejemplo de cómo se vería, cómo sería como lo que Ángel hubiera querido tomar. Esto es ya en 1856, que ya se ven los árboles, ¿no? Y le pongo el ejemplo de los árboles porque es un ejemplo muy bueno para darnos cuenta de una diferencia en la técnica. Es decir, nosotros siempre estamos como pensando, bueno, ya estamos acostumbrados a, si decimos blanco y negro, nuestros ojos como que traducen el blanco y negro hasta cierto punto, como ciertas sensibilidades, se llaman pancromáticas. Esa sensibilidad que nosotros vemos en la fotografía blanco y negro es una forma especial de ver el color, ¿no? En blanco y negro. El daguerrotipo ve otros colores en blanco y negro, no se ven igual. Es decir, en el cuadrito que está, esto es un experimento de un daguerrotipista contemporáneo que es un fanático y loco increíble que sabe todas las técnicas posibles. Y entonces él quiso saber qué colores eran los que realmente salían en la placa, ¿no? De los colores que nosotros vemos. Entonces, en el círculo interior está la gama cromática, ¿no? El espectro visible que nosotros podemos ver. Y luego, en el círculo externo de la placa de en medio están como los colores sensibles por el daguerrotipo, que ya después en el lado derecho están totalmente, o sea, solo esos colores, como si fuera solo la toma a esa, como, ¿cómo se llama? Como al espectro visible, ¿no? Entonces, si se fijan, el rojo, el verde, el amarillo se ven muy oscuros, y luego el rosa, el magenta, pues más o menos se ven más claros, y el azul cielo o el cian se ve súper claro, ¿no? Esto si lo comparamos con la manera de ver como nuestros ojos vemos, o sea, como ya estamos acostumbrados a ver el blanco y negro, que es con la sensibilidad del pancromático, pues vean la diferencia, ¿no? Allí por ahí se ve el amarillo claro, ¿no? Así nosotros pensamos en el amarillo cuando vamos a tomar algo a blanco y negro, pues se ve más claro. Pero entonces, en el daguerrotipo el amarillo se ve negro.
¿no? Este dato, o sea, todo, entender esto, cómo es que se veía a través de, o sea, cómo era la sensibilidad de esto, prácticamente fue lo que permitió que las personas, antes de conseguir el color así como tal, utilizaron esta, esta técnica, esta como este tip para poder pues sacar retratos buenos, ¿no? Porque a veces la gente decía, bueno, yo me voy a ir a retratar y se iban a retratar con una camisa blanca y pues la sensibilidad no era suficiente o entonces se necesitaba más, más sol y entonces salía todo mal. Total, los colores nos sirvieron, bueno, sirvieron en un primer momento para que se pudiera componer la imagen y que pudiera tener como los contrastes necesarios para generar un retrato bonito, ¿no? Entonces, es muy chistoso ver desde los primeros manuales, este es un manual francés que tradujeron en México y hay muchos, no hay tantos, pero sí hay, ya se sabe que este manual sí existió aquí en México. Y entonces, pues recomendaban que siempre se vistieran de un color gris claro, y utilizaran algunos colores para contrastar, y estos colores eran así, amarillo y naranja, ¿no? Entonces, imagínense, el amarillo realmente es lo que iba a hacer es que se iba a hacer un negro súper, súper negro. Pero, y bueno, decían que corbata gris, como que todo muy tenue, y luego que utilizaran, que ni pensaran vestirse de negro, ni de verde, ni de rojo, porque prácticamente eso lo iba, o sea, hace que el retrato sea, necesite de más tiempo y entonces no se ve el detalle, ¿no? Se ve todo difuminado y se ve como una plasta negra y pues entonces eso no les gustó, ¿no? Entonces, esto, encontramos este tipo de como recomendaciones en los primeros manuales y después ya en México, ya propiamente como dentro de la técnica ya como ya comercial, ¿no? Hay dos personas, bueno, hay muchos daguerrotipistas, pero puse el ejemplo de dos que dentro de su anuncio ya pedían a la persona que se pensaba ir a retratar que fuera vestida de cierto color, ¿no? O sea, decía, bueno, si tú te quieres venir a retratar, pues vente, no vengas de color amarillo, ni negro, ni blanco, ¿no? Porque entonces genera unos contrastes que hace que el retrato sea mucho más difícil, porque eso genera luego ciertos errores en la técnica que pues hace que pues no salga la foto, ¿no? Y bueno, este César von Duben es un daguerrotipista de los que se conoce que muchos paseaban por México, por todo el país, y hacían como estancias cortas, y en el estado en el que llegaban decían, voy a estar aquí 10 días o un mes, y entonces vengan a mi estudio, tómense fotos conmigo. Entonces, pues prácticamente se tiene todo este registro de en dónde han estado, ¿no? Por los periódicos. Y él anuncia, ¿no? Se avisa a las señoras que concurran a retratarse, se sirvan a hacerlo con traje oscuro, pues de este modo se da más realce al retrato. Les traje algunos ejemplos, bueno, uno sobre todo que sí se sabe que es de César von Duben, que él sí está siguiendo las recomendaciones del manual, ¿no? Sí está incluyendo, no se ve muy bien la imagen, en vivo se ve mucho, mucho más clara, pero realmente los tres personajes tienen un chaleco y ese chaleco está generando contraste. Ese chaleco puede ser de flores, de rayas o lo que fuera, y eso es lo que está generando como que se vea algo diferente al traje, ¿no? Simplemente al saco o a la camisa. Entonces, simplemente este detalle nos permite entender que se está utilizando el color para que un retrato salga bien, ¿no? Aunque no se vea en el resultado final, pero al final pues sí se ve en ese contraste. Y sí, bueno, son increíbles, me gustan mucho estos dos. El de acá es una familia completa, pero es muy curioso porque los dos primeros son daguerrotipos y los dos de abajo, que viene así como un estuche muy grande, son ambrotipos. Esto quiere decir que ya fuera una época un poco posterior y que pues la familia decidió hacerse su retrato de familia, ¿no? Así en un estuche muy bonito. Bueno, internacionalmente se presumía que ciertas personas, así investigadores o amateurs o científicos o artistas, encontraban la manera de capturar el color en las imágenes. Esto desde el daguerrotipo, ¿no? Desde esta primera técnica. Hasta la fecha, bueno, yo no he encontrado algún otro registro más que este. Este es un daguerrotipo que en su momento se pensó, o sea, se hizo con una técnica que incluía, o sea, se necesitaban poner como varias capas de distintos metales y entonces la absorción, o sea, como que digamos que la sensibilidad de cada metal hacía una sensibilidad por colores, como si fuera una especie de serigrafía,
¿no? Entonces se hacía, bueno, vamos a sensibilizarlo al amarillo, entonces hacían una emulsión con cierto químico, después a otro color y así. Entonces realmente la imagen quedaba como súper densa porque tenía como muchas capas de metales sensibles a la luz y a los colores. Pero uno de estos es el gilotipo, y el gilotipo lo inventó Levi Hill, y por eso se llama gilotipo, así como el daguerrotipo que inventó Daguerre, ¿no? O sea, así estaba de moda en esa época nombrar las cosas por el nombre de quien lo inventó. Pero, pues ya, si se fijan, ya no se ve nada de la imagen, ¿no? Se supone que él logró capturar todos los colores reales de las... Allí en ese caso era una plantita, ¿no? Pero pues no, eso es lo que tenemos hasta ahorita, no sabemos si en verdad se veían o no, cómo se veían. Entonces, bueno, digamos que a lo que se llegó a todo esto, se dieron cuenta que pues estaba muy difícil encontrar una técnica que fuera como viable, atrapar los colores de la naturaleza reales. Entonces, ¿qué fueron lo que hicieron? Pues recurrieron al arte, ¿no? A la historia del arte, a las tradiciones artísticas como tal, que son, pues, este estuche, como lo ven así, esto realmente viene de una tradición pictórica, que es de la miniatura. Ya después como que lo fueron así como... como de producción en serie para el daguerrotipo, pero realmente toda esta idea de tener un retrato chiquito que tú lo puedas ver y lo abras y digas, ay, qué bonito está, y es mío, ¿no? Y lo guardes con amor y todo, eso viene de la tradición de la miniatura. Entonces, el daguerrotipo lo que hace es que le va a dar trabajo a los miniaturistas, y entonces ellos, que ya van a ser expertos en pintar con distintos pigmentos, pues ya van a aplicar el color con una delicadeza así increíble, ¿no? Porque pues para que no se borre y no se levante el mercurio que ya está pegado en el metal, ¿no? Entonces, porque lo que pasa con el daguerrotipo es que si tú, o sea, ya tomaste la imagen, ya la fijaste y todo, pero si tú se te ocurre hacerle así con el dedo, adiós, te la llevaste, ¿no? O sea, ya no hay imagen. Entonces, pues era una cosa muy delicada de hacer. La imagen que les pongo aquí, a mí me encanta porque es una miniatura que está copiando la forma de pintar y de representar de los daguerrotipos, que es, si se fijaron en las anteriores, pues aparecían así que con la mesita al lado, y, ¿no? O sea, como que una estética ya como muy, pues muy trabajada, porque era la manera en la que los fotógrafos, o sea, llegabas al estudio y te decían, ah, tú siéntate aquí, pon tu brazo aquí, pon tu cabeza acá. Había una cosa para sujetar las cabezas y así para que no se cansara la gente, ¿no? Y entonces, esa misma como estética y esa misma forma la copian para hacer una miniatura, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo al final la miniatura le da al daguerrotipo cierta técnica y luego el daguerrotipo pues toma de... Bueno, más bien la miniatura retoma del daguerrotipo, ¿no? De estas formas de representación que ya para nosotros son como muy clásicas, de la persona así recargada y como muy, muy seria, ¿no? Este es un retrato que se hizo al gobernador de Veracruz, Ignacio de la Llave, no a Duarte, y es retrato póstumo, ¿no? Entonces, prácticamente, este retrato se hizo cuando ya habían pasado como unos, pues ahí está la fecha, unos 4 años... Y pues no, es imposible que él pudo haber posado, ¿no? Estaba muerto, ya no podía posar. Porque hay de otros daguerrotipos de retratos póstumos donde la persona en verdad aparece como, pues así, muerta y ya está, ¿no? Porque eso es otra tradición de retratos. Pero bueno, entonces una vez que dijeron esos artistas, bueno, pues sí, vamos a promocionar, que en verdad estamos vendiendo estos retratos que son mucho mejor que la miniatura, porque están captando la esencia de las personas en las fotos, ¿no? A través de la fotografía, pero le estamos dando el color que le da la vida, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de Emilio Mangel Dumesnil. Él es un francés que estuvo también viajando por todo México, estuvo en Buenos Aires también, estuvo en San Francisco, él era un así viajero total, y... Él viene de la tradición artística, él pertenecía, cuando estuvo en San Francisco, en California, se inscribió a la organización de arte, ¿no? De Nueva York, y entonces les llegaban así como noticias y les llegaban como técnicas específicas, y al mismo tiempo pues él se podía vender como un miembro de esa fundación, bueno, no, de esa como organización. Entonces, él... No he encontrado, bueno, hasta la fecha yo no he visto, él tiene muchos daguerrotipos que ya se han identificado porque él, de su tradición pictórica, pues los firmaba, ¿no? Firmaba así la placa y los fechaba y todo. Entonces,
pues eso se agradece mucho para los que estudiamos eso, porque la mayoría de los daguerrotipos no están firmados. Entonces, no se sabe ni quiénes son las personas que están retratadas, ni quiénes son los fotógrafos. Entonces, se tienen como la parte documental por un lado y las imágenes por el otro, ¿no? Entonces, Emilio Mangel fue de esas personas que nos permite como unir las cosas. Entonces, si se fijan en el retrato que tiene de la mujer, ella está también siguiendo las instrucciones de, pues me voy a poner un vestido floreado y luego me pongo otra cosa que contraste, ¿no? Para diferenciarlo del fondo. Entonces, él era un fotógrafo que pues estaba muy enterado de la técnica de aplicación del color para la toma, y posteriormente se sabe que después pintó los retratos porque así se vendía él a sí mismo, ¿no? Se promocionaba así en la prensa. Entonces, aquí lo que me interesa rescatar es que ellos tenían muy claro que no querían como idealizarlo ni como que se notara el retoque, ¿no? Como que dijeron, ay, esta persona no es así, y entonces siempre tenían como la cuestión de la verdad, ¿no? Querían decir que esto sí es así y es como que llegara a una belleza, pero idealizada, pero que no estuviera mintiendo. Entonces, pues es bastante complicado. Es lo que sucede ahora con el Photoshop prácticamente, ¿no? Prácticamente todas las fotografías que vemos están retocadas. Solo que hay algunas que si las retocan de más, pues entonces se ve horrible la imagen, ¿no? Y hasta decimos, ay, se les pasó el Photoshop. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Funcionan de esa misma manera. Entonces, las técnicas para coloreado eran prácticamente con pigmentos como los que se conocían pues de la miniatura. El más famoso de ellos, o el más así deseado, siempre fue el lápiz lázuli, el cinabrio, todos estos eran de minerales. Después, a lo largo del siglo XIX, se comenzó a hacer como los pigmentos químicos. Entonces, en un primer momento eran totalmente minerales, ¿no? Bueno, está el lápiz lázuli, el azul índigo, el cinabrio, el carmín, el blanco de zinc o el caolín, el amarillo de Nápoles y gambogia. A esto también se sabe que también se pintaba con pintura de oro y de plata, para dar solo como ciertos retoques a la ropa, y ahorita les voy a enseñar unos ejemplos. Entonces, prácticamente había como tres modos, o tres como métodos para la aplicación de la pintura, de los pigmentos. Uno de ellos es como simplemente la aplicación en polvo, y ya el polvo preparado con goma arábica, que esto funcionaba como el disolvente para que se pudiera, pues para que pegara, ¿no? Y se ponía como una especie de stencil o mascarilla, entonces como que se cubre todo lo que no se quiere pintar y solo se deja evidente lo que se quiere pintar para que ahí entre, se aplique el polvo y ya de ahí pues se pueda como pues retocar tantito, ¿no? Esa aplicación era muy suave y después se soplaba y con el mismo, bueno, ya cuando quedaba bien, digamos que la misma humedad del aliento hacía que se fijara, ¿no? Entonces, es una cosa como sumamente delicada, porque si te pasas tantito de humedad, pues se queda todo el plastado ahí, y si te pasas de aire, pues se te va toda la pintura, ¿no? Entonces, es una técnica, esta la usaron muchísimo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, nada más les explico las tres y vemos cómo se van a utilizar las tres en todas las épocas, bueno, en todas las maneras de pintar. Otra es simplemente la aplicación directa, ya de la pintura preparada, la aplicación directa. A veces este tipo de cosas se hacía como sobre todo para los detalles, ¿no? O retoques, como muy simples, muy chiquitos, porque imagínense pintar una imagen así de chiquita, ¿no? Pues con qué delicadeza, ¿no? En las manos. Pero bueno, y la última es la aplicación directa sobre el vidrio. El daguerrotipo está la placa y luego tiene un vidrio que lo protege. Entonces, en ese vidrio, algunos pintaban sobre ese vidrio. Entonces, así quedaba como un poco más opaco y pues menos, se ve como una plasta, se ve muy diferente, menos detallado, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente casi todos los retratos que se conocen de esta técnica están mezclados, ¿no? Se tiene un poco de aplicación de goma arábica en ciertas zonas, por ejemplo, aquí en el vestido de la mujer. Se sabe esto porque en la delineación del vestido, por ejemplo, está el vestido y justo la línea donde está entre el vestido y los solanes que están blancos, se ve cómo se difumina el color. Entonces, generalmente los colores están más intensos al centro y se van difuminando más hacia las orillas. Eso quiere decir que se aplicaron vía la mascarilla.
Esta mujer también tiene un dije y ese dije está pintado solo como simplemente la aplicación directa, ¿no? Entonces, prácticamente se mezclan las técnicas según lo que se tenga que colorear, ¿no? Esta es una imagen de un bebé post-mortem, bueno, retrato post-mortem de niño, y está también coloreado con la mascarilla, y también se sabe por eso, porque al principio, bueno, como al centro está más densa el pigmento y hacia afuera, pues empieza a difuminar. Y ese tipo de imágenes son increíbles porque se ven a través de como unos lentecitos que se hacen imágenes estereoscópicas y se ve en tercera dimensión. Entonces, imagínense ver la imagen de un bebé, pues un angelito, como le decían en la época, pues así en tercera dimensión y pintado, ¿no? Cuando se hacen los daguerrotipos pintados en tercera dimensión, se ven como si estuviera la persona viva, atrapada en el estuche. Es una locura. Pero bueno, pues sí, se queda. Y aquí lo que sucede, ¿no? Que solo se permanece un lado de la imagen, el otro realmente está casi, ya casi se borró. Este es un par de ejemplos de aplicación directa con pinturas más opacas. Y lo que sucede es que se bloquea. Una de las características principales del daguerrotipo es que la persona que los ve, que ve los daguerrotipos, se refleja, porque es una superficie de espejo. Cuando se aplicaba este tipo de pigmentos opacos de manera directa, se eliminaba ese reflejo. Entonces, prácticamente queda todo como una pintura y es muy extraño, o sea, se ve así como muy extraño, porque parece más pintura que fotografía. En el caso del soldado de allá, es un retrato que está todo pintado. Y si se fijan, no parece tan fotografía, parece más pintura. El retrato de Santana es una litografía, es una copia de una litografía, entonces no va a ser una fotografía como tal. Pero sí se nota esa aplicación del color porque está todo opaco y todo difuminado y no se ve el reflejo de la persona, ¿no? Se ve totalmente opaco. Y en este caso de ambos está muy claro, bueno, en el de Santana me gusta mucho como ese tipo de imagen para que se vea literalmente, ¿no? O sea, se ve así como están las pinceladas de la pintura de oro que se aplicó para ese retrato, ¿no? Y también está, bueno, está pintado de azul, pero ahí ya no se ve muy bien. Y luego, dentro de las recomendaciones y así lo que implicaba que hicieras un buen retoque o una buena imagen de a color, era que no se viera que tiene color, ¿no? Que sea como nada más ciertas cosas, ciertos detalles que fueran como, que te dije, o sea, que la imagen se viera mejor, pero sin que se viera, ahí está súper pintada, ¿no? Porque pues si no, así no andamos todos con unas chapas gigantes todos los días, ¿no? Entonces, bueno, solo son detallitos que se aplican. En este caso son los botones, y una pequeña como plaquita y las chapitas. Entonces, aquí también las chapitas se aplicaban así como el polvito, sin la mascarilla, porque nada más era así como el retoque, y pues los otros son aplicación directa. Y luego cuando se volvían así súper buenos, se creaban este tipo de imágenes, que son pues era la combinación perfecta entre la pintura y la fotografía, porque lo que sucede es ya la fotografía de la mujer, pero ya está pintada, ya no se ve que dices, ay, se le ve la chapa o se le ve el color súper mal aplicado, ya se ve como una imagen completa, ¿no? Ya está bien lograda. Aunque bueno, como se ve ahí, se está perdiendo un poco el color. Y bueno, algo que a mí me llama mucho la atención dentro de todos los daguerrotipos que he visto es que el azul es uno de los colores como favoritos para representarse, las mujeres sobre todo, ¿no? Aquí les puse un par de ejemplos. Y eso tiene mucho que ver con la tradición romántica de la historia, o sea, dentro de la historia del arte este color siempre ha sido súper deseado, ¿no? El azul... hay una relación muy extraña con el color azul y como, porque era muy caro el lápiz lazuli. Ahorita yo no sé si sea tan caro, pero antes era así carísimo. De hecho, los cuadros se cobraban de acuerdo a cuánto azul tenían, ¿no? Así de, lo quieres de 3 metros de azul, entonces son tantos. Así te hago la cotización, ¿no? Por el color. Entonces, eso también es algo muy bonito ver cómo al final, pues, la historia del arte también está influyendo la manera en la que nos representamos, ¿no? Como se quieren representar las mujeres vestidas de azul. Y bueno, ahora les voy a hablar de algo que noto a partir de estas, como identificación de este color azul, es que aparece en distintos momentos este azul, que ya le puse yo el azul de Aguerreano, ¿no?
El primero de ellos es cuando una imagen está solarizada. Esto quiere decir que una imagen está sobreexpuesta, se crea una solarización que se puede identificar, aquí en esta imagen se puede identificar en la camisa del señor. Esa camisa aparece como solarizada, se ve una línea ahí que no debería estar ahí, eso es una aberración cromática, se llama el error. Y bueno, ya más arriba se ve más azul, ¿no? Cada vez más azul, si se fijan en la parte de arriba del retrato. Bueno, esta es otra imagen, que es de las primeras imágenes que tenemos de México, con daguerrotipos, y esta se ve también que está totalmente solarizada. Vean cómo está delineada las figuras de los soldados en la imagen que les pongo acá, ¿no? Se ven las imágenes con un halo blanco. Eso quiere decir que estaba solarizada. Entonces, la imagen completa del otro lado, el empedrado, se ve con unas tonalidades azules. Y en el cielo, no, aquí en este caso no se alcanza a ver. Pero eso estaba considerado como un error. O sea, eso si te salía así la imagen, así no te salía. No era como que, ay, conseguí el color azul. No, era un error. Sin embargo, hubo muchos fotógrafos de la época del siglo XIX que utilizaron ese error para crear imágenes de este tipo, que son imágenes hermosas, ¿no? Porque pues está capturando, o sea, se está solarizando el cielo, pero pues le está dando ese toque así azulado, como si realmente el cielo estuviera azul. Pero en ese caso hay que verlo como si el cielo estuviera blanco, tan blanco que se pasa, ¿no? Se quemó. Y bueno, estos son algunos ejemplos de un daguerrotipista, un fotógrafo contemporáneo que le encanta experimentar con el daguerrotipo, y él tiene una serie, bueno, tiene muchas series que utiliza daguerrotipos y los sobreexpone y crea este tipo de imágenes pues que están súper locas, ¿no? Bueno, no son súper locas, están muy bonitas y muy contrastadas, ¿no? Y si se fijan, pues está el sol como un punto blanco y todo lo alrededor negro y azul, o sea, negro y azul, ¿no? Como si fuera el contraste absoluto. Ay, perdón. Aquí en México, los que sé que trabajan con este tipo de técnicas actualmente están en el taller panóptico. Bueno, también hay otros fotógrafos que también han trabajado con daguerrotipo, pero no los, o sea, como que no experimentan con esta posibilidad del contraste obtenido por la solarización, ¿no? Por la que es sobreexposición del sol. Y la imagen de la izquierda es un daguerrotipo, pero sobre vidrio. Esto quiere decir que el vidrio le pusieron plata y luego esta técnica del Becquerel no requiere del mercurio. Esa simplemente se revela con unos filtros y ya. Entonces, son imágenes también, son muy bellas y se quedan azules, pero no porque... O sea, ahí se están aprovechando del error, ¿no? El error fotográfico como una forma de creación. Y bueno. A ver, ¿qué más? Ah, otra de las cosas que he visto, bueno, que me encontré dentro de las investigaciones que he hecho, es que si un daguerrotipo lo preparas, lo dejas todo listo y no lo expones, nunca lo usas, ese daguerrotipo se va a volver azul. Con una tonalidad azul, ¿no? Estos son tres placas que están en una colección de Estados Unidos que es muy buena de fotografía, que es la George Eastman House, y son de un grupo de fotógrafos que se llamaban, ya se hicieron como una firma y se llamaban Southworth y Hoss, y pues las tienen ahí como dentro del registro, porque es muy interesante ver cómo al final el mismo material se va oxidando y se va corrosionando, la misma corrosión de los metales, pues hace que los colores vayan cambiando, ¿no? Eso mismo se ve en otro tipo de retratos, en los retratos que ya se van borrando cada vez más y más y más y más con el paso del tiempo. En la imagen, bueno, es el mismo retrato, solo que son dos fotografías del mismo. Era un retrato de una mujer y ya se borró por completo, ¿no? Porque no tuvo los cuidados necesarios, porque se oxidó, porque lo que quieran, ¿no? La corrosión, el tiempo, lo que fuera, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa imagen a mí porque como que remite a toda esta idea de que al final está capturando la luz como si fuéramos así la luz del universo, del sol, literal, que todo está por esa, o sea, todo se da por eso, y como que al final eso es lo que nos está retratando, ¿no? En eso. Eso es lo que queda al final, después de todo el paso del tiempo, que pues al final pues sí está siempre el tiempo ante todo, ¿no?
Y bueno, creo que esta fue la última, sí. Y con esta termino la súper. Creo que no sé ni cuánto tiempo me pasé, ni. ¿Todo bien? Falta, lo hice muy rápido. Oh, no, 2 horas así. ¿En serio? Bueno, yo lo que quisiera es enseñarles los ejemplos porque uno de ellos tiene el error de la. Ahorita se los voy a pasar para que lo vean, porque así de lejos no tiene caso. Tiene el error de la sobreexposición y como este, como el que les puse aquí, y al mismo tiempo se ve alrededor el azul, ¿no? Que les estoy diciendo yo que se identifica como ese azul de Guerriano, que ese prácticamente es la corrosión de los metales. Y el otro chiquito, que se los voy a pasar con mucho cuidado que no me los rompan, es de un señor. No, ¿sí? ¿Los ven aquí? Vienen a verlos aquí, bueno, como quieran. No, que no se rompan. Bueno, este es un pequeño señor, chiquito. Los dos son americanos, no son mexicanos, porque los mexicanos son carísimos en el mercado porque ya ahí quedan muy pocos. Y casi ya no venden mexicanos, casi todos ya están en colecciones. Qué bueno, que las cuiden, ¿no? Está bien. Pero lo que tiene este es simplemente las chapitas como un simple retoque. Y es muy tenue, pero pues sí se ve ahí el señor con las chapitas. Ese es el único retoque. Entonces, sí, y también alrededor tiene unos círculos concéntricos de diferentes colores, y donde está el azul, que ya es la oxidación, ¿no? Y la corrosión. Bueno, se los dejo aquí si quieren para pasar al rato. No sé si tengan alguna duda, no sé si me fui muy rápido. Se lavan las manos después, porque hay hongos, no. No, no. No uso guantes. Estos están protegidos por un vidrio. No los pueden tocar. Si tocan el vidrio, no pasa nada. Estos no están tan caros porque son gringos y son chiquitos. En eBay los conseguí muy baratos. Por eso los compré. Tengo otro mexicano, ay, que lo hubiera sacado, es que lo dejé en el coche. Bueno, luego lo pongo por ahí para que para que lo circulen la imagen. Es hermoso, es un americano, es durante ¿cómo se llama? Ay, cuando los gringos nos invadieron en el 47. Ajá, la intervención. Es un americano que se representa a sí mismo enfrente del Castillo de Chapultepec. De un fondo coloreado del castillo de Chapultepec. Entonces, ese es increíble porque se supone que yo no he encontrado todavía las notas de periódico que anuncian eso, ¿no? De amigos, en inglés está la nota, amigos estadounidenses, quien quiera venirse a retratar, ¿no? Tenemos fondos de tal, 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 tal. Entonces, ese es un retrato de un americano y yo lo compré en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es como bonita rescatarlo, ¿no? Decir, este venga para acá, este era nuestro, se hizo aquí por lo menos. Entonces, creo que ahorita ya fueron por él, porque está aquí afuera. Entonces, sí, hay un mercado bastante. En Estados Unidos, como hubo tanta producción, pero así, era una cosa así demasiada, hay muchísimos daguerrotipos muy baratos en Estados Unidos. Aquí en México se han de estar como en. ¿Qué será? Pues como unos 6,000 pesos uno así. Mexicano. Sí. Pues sí, pero por eso qué bueno que los tienen los museos. Pues sí, no sé si alguien tenga alguna duda o si me quiere preguntar algo más específico de algo, porque luego siento que hablo muy rápido y voy contando las cosas, pero tampoco quiero que sea como muy tedioso ni nada. Pues mira, este se supone que es de la primera década del cuando se. Es de la década de los 40 y sigue íntegro. Mucho depende de cómo lo trates. Bueno, tan íntegro no, ya se empieza a oxidar, ¿no? Al final, como se oxida con la luz, con el aire, con el oxígeno, con lo que sea, pues necesitas o tenerlo súper ultra bien sellado y que nadie más lo vuelva a abrir en su vida. Y entonces perdura mucho en el tiempo. Pero pues al final yo creo que estas imágenes están hechas para que las veamos. Bueno, tampoco todos los días así frente al sol, ¿no? ¿Dónde se encuentran las principales colecciones? ¿De daguerrotipos en general o mexicanos? Mexicanos.
Hay varias colecciones en México. De daguerrotipos mexicanos, yo creo que una de las colecciones más grandes es, se la acaba de comprar el Museo Getty de Los Ángeles. Es una de las colecciones que yo conozco que eran así puros daguerrotipos mexicanos. Porque lo que sucede aquí es que hay muchas colecciones, por ejemplo, los museos, está el Museo de Arte Moderno, que tiene una serie de daguerrotipos muy buenos, porque Manuel Álvarez Bravo se encargó de conseguir fotografías de todos los tiempos, ¿no? Entonces, gracias a Manuel Álvarez Bravo, tenemos unas piezas muy bonitas en ese museo. Por el otro lado, en la colección Franz Mayer también hay unos muy bonitos, pero en su mayoría son americanos. Se ve por la manera de representarse, por la ropa, por, ¿no? Se ve por muchas cosas, pero casi todos son, bueno, muchos son americanos. Lo que hay mucho aquí en la colección Franz Mayer son ambrotipos, que es prácticamente lo mismo, simplemente que es otros químicos, pero se ve casi igual, sobre vidrios o con una emulsión de colodión, ¿no? Y son otras, como unos pasos más fáciles que el daguerrotipo y más baratos, ¿no? Entonces, por eso allá hay mucha más, más personas que se podían fotografiar, bueno, tener su propio retrato. Otra de las colecciones grandes sería la de, ¿qué será? Sí tiene, pero otra, creo que más que Pachuca está la de Guanajuato, la de Lóndiga. Ajá, ahí también hay muchos. La de Pachuca, pues están los de Lina, que están, algunos los saqué aquí, de hecho, bueno, ese no, pero hay muchos. Es que yo trabajé con la colección del Museo Franz Mayer. Esa fue como que la que más estudié. Pero esta de la mujer del lado izquierdo, esa es de Pachuca. Hay varias, ¿no? Que están ahí en Pachuca. Estoy pensando qué otro más. ¿Qué otro coleccionista? ¿Cuál? Ah, ¿la pareja? ¿O cuál? No se sabe. Sí, lo que sucede es que la fototeca de Pachuca se la llevaron para allá por el acuerdo que hubo de que compraron un acervo y de ahí fueron como incrementándolo, ¿no? Y la condición de que compraron ese acervo fue que se moviera a Pachuca. Pero sí, no se sabe nada, es algo muy extraño porque realmente son imágenes de personas que están posando, ¿no? Y están así muy entrados en su trabajo de posar. Y no sabemos quiénes son, rara vez, porque a veces se firmaban los retratos, se firmaban como, se ponían aquí al lado una hojita, por ejemplo, yo me voy a tomar un retrato, generalmente esto hacían los hombres se toman un retrato, se lo dedican a su mujer, se lo mandan y se lo dan, ¿no? Es como un regalo de amor realmente. Y esos son los que tenemos, por ejemplo, este se sabe quién es, yo no me sé el nombre, lo tengo anotado, porque atrás, o sea, se tiene que levantar, y como yo no lo quiero mover, no lo voy a abrir, atrás está la carta de amor, ¿no? Está la persona que le dedica su retrato, su imagen, a otra persona, ¿no? Entonces, eso sí se sabe, sobre todo en Estados Unidos eso se usó mucho. Aquí en México también, pero conforme fue avanzando la técnica, porque lo que sucede es que el daguerrotipo tiene, así como tal, uso como unas 2 décadas, y ya después empezó a ser como reemplazado por el ambrotipo, por el ferrotipo, por otras técnicas más baratas, porque luego también imagínense la intoxicación que se llevaban los fotógrafos con el mercurio. Se volvían locos. De hecho, Emil, el que conozco, personalmente he hablado con él. No, este señor, el que firmaba y todo, ese se volvió loco, se suicidó. Así, se echó una botella de algún químico con los que usaba. Y se suicidó. Sí, como, bueno, también súper romántico, ¿no? Sí. De los pigmentos que has detectado, ¿cuáles son más estables? ¿La pareja, el cromatado? ¿Cuál has visto que es? Ay, muchas gracias. ¿Cuál has visto que es mucho más estable a nivel del daguerrotipo? No usaban acuarela. Usaban, pues los pigmentos como tal, no hacían, o sea, no utilizaban ni óleo ni acuarela porque son técnicas especiales para el, para el,
para el lienzo o para el papel. Uh-huh. Entonces, lo que utilizaban simplemente era el mineral, ¿no? El mineral molido uh-huh. y preparado con la goma. Uh-huh. La goma sí permitía, o sea, sí permite que permanezca más, ¿no? La goma arábiga. Arábiga, ok. Ajá, la goma bicromatada es una que posterior, ¿no? Totalmente posterior, que ya es muy similar lo que se intentó hacer en el siglo XIX, ¿no? De como a manera de serigrafía, la goma bicromatada es algo similar, pero ya con pigmentos, no con metales. Lo que sucedía con la otra técnica es que eran metales, así capas y capas de metales, ¿no? Que al final se hace muy... Okay. Muchas gracias. Sí, Irena. Bueno. No sé si alguien más quiere, tengo alguna otra duda. El amarillo Nápoles, nunca había visto ese color, ¿eh? Amarillo Nápoles. ¿No? No, esa mezcla, no. Había visto cinabrio, pero Nápoles nunca. Sí existe. lo que sucede es que la industria de los pigmentos, pues... Toda Italia estuvo muy involucrada en la industria de los pigmentos y la creación de nuevos pigmentos provenientes de minerales. Por eso se llama amarillo de Nápoles, porque toda Italia desde la época del Renacimiento con Tiziano, pues en Venecia se creaban unos pigmentos, o sea, porque tenía el intercambio con Oriente. Entonces venían los pigmentos, el mineral, y ellos hacían todos los pigmentos y todo el desarrollo del color, ¿no? Llegaban a ese color. Pero sí, sí existe. Casi no se usaba. Casi los amarillos los amarillos que yo he visto son casi así como retoques y se ve que es pintura un poco diferente porque brilla mucho. Entonces, probablemente sea oro, pero no lo sé. Por ejemplo, el retrato póstumo, este sí tiene oro, pintura de oro. Lo sé porque hace tiempo hicieron una exposición increíble donde hicieron un catálogo increíble y restauradores se tomaron la molestia y su tiempo de indicar todos los materiales de las piezas que expusieron, ¿no? Y eso es un trabajo de reconocerse porque la verdad es que casi no se hace y pues es increíble porque te dice qué materiales son, o sea, te dice esto es marfil adherido a papel y tiene ciertos pigmentos, ¿no? Bueno, esto está con la técnica de gouache, ¿cómo se pronuncia? Wash, que es prácticamente, pero es una técnica como para, pues, con otras superficies, ¿no? No tan... Es que pintar el mercurio yo creo que se ha de ser más complicado, ¿no? Para que no se levante el mercurio y no reaccione, sí. ¿Qué tanta competencia hubo de este daguerrotipo con las miniaturas al pincel? Porque más o menos coincide con la época. Sí, totalmente. Pues... digamos que hasta cierto punto era como el punto, como lo que utilizaban los fotógrafos para vender, porque decían esto, no tienes que esperar mucho tiempo, la miniatura al pincel generalmente llevaba, ¿no? Una serie de días para que te la terminaran, y aquí es, vas al estudio, tomas la foto y ya tienes tu retrato, ¿no? Y hasta en la época, como por ahí de como en los 60s, 1860, el daguerrotipo ya estaba muy barato y entonces ya la gente pues podía sacarse casi al mismo precio que una miniatura, ¿no? Y luego incluso se sabe que muchos miniaturistas se volvieron daguerrotipistas porque decían, ay, esto es más rápido, ¿no? Aquí ya solo le doy el retoque. Y entonces muchos se volvieron así. Pero sí, sí, totalmente era la competencia, ¿no? Es parte de lo mismo. Pero yo creo que al final pues triunfó la fotografía, porque eso es lo que prácticamente permitió que el desarrollo técnico siguiera para que pudiéramos ahora tener los teléfonos con selfies, ¿no? Sí. Sí, Brenda. Qué buena onda. ¿Has notado tú, después de que llegue el daguerrotipo a México, ajá, si la aplicación de color fue inmediata o si tardó como cierto tiempo en empezarse a colorear daguerrotipos? Sí, tardó. Se sabe, por ejemplo, déjenme ver si les tengo...
Simplemente con este de Milman Hell, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la implementación de los estudios fotográficos, que ya son hasta, bueno, a partir del 50, ¿no? 50 y 60 ya se están estableciendo más como fotógrafos y entonces ya tienen al encargado que pinte. Al principio muchos fotógrafos daguerrotipistas iban así como de aquí para allá y cargaban lo mínimo, ¿no? Y entonces en su cajita, aunque también hay cajitas de pinturas, casi es más práctico, ¿no? Tener, porque de por sí, ¿no? Lleva el mercurio y el otro, y el yodo y el bromo, y todas esas cosas son súper ultratóxicas. Y al principio, casi no, no sé, esto lo puedo como inferir un poco por cómo se promocionaban a sí mismos, porque no decían que estaban a color, ¿no? Pasaron, ¿qué será? Como 10 años para que ya realmente se promocionara de que ya estoy vendiendo daguerrotipos a color, ¿no? Porque también la técnica se tardó un poquito en ser más rápida. Al principio los daguerrotipos pues sí tardaban unos segundos. Y la persona tenía que estar ahí, tenían que estar tomados desde así en el aire, al aire libre y con el sol directo para que fuera rápido, ¿no? Pero sí se tardó unos pocos años. Y eso también fue como general en Estados Unidos también. En Estados Unidos se nota muy claro cuáles son los daguerrotipos de 1840 y luego de pronto así los de 1850 ya están así con color, con el fondo, con esto, ya súper estrafalario todo, como porque ya se está estableciendo la industria, ¿no? El mercado y la demanda sobre todo, que fue lo que permitió todo el crecimiento. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Bueno, aquí se los dejo para que vengan a verlos.